Julio Roberto Rosas, ¿qué opinaba sobre este aumento de los Sí, lo tenemos en comunicación. Julio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, José González, Raúl Farrano, saludan. González, Raúl, el oyente del canal, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo anda, don Julio, querido? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, descansando ya en la tarde un poco. Un día agitado fue el de ayer, pero ¿terminan conformes con este incremento del 15%? Bueno, nosotros ya habíamos hecho un planteo el 7 de octubre de pedirle al ministro de Educación en el tratamiento que estábamos haciendo del régimen de reemplazo de los equipos de conducción en las escuelas agrotécnicas, que era necesario reunirnos con Hacienda en virtud de que el mes de noviembre lo veíamos un poco lejano. Bueno, en ese sentido se activó la reunión el pasado viernes y bueno, en el día de ayer fuimos convocados todos los gremios estatales en forma conjunta, se los escuchó a todos los gremios estatales, un planteo serio y responsable, diciendo que la inflación descontrolada había hecho perder prácticamente el poder adquisitivo a todos los trabajadores estatales de la provincia. Y en ese sentido era necesario una actualización del salario respectiva al 1 de octubre. Exacto. Bueno, la ministra insistió en que ellos tienen que prever la inversión de gastos en salario, teniendo en cuenta que quieren mantener la finanza de la provincia en forma ordenada, claro. Pero también nosotros les recordamos que era importante mantener la premisa que del salario le gane a la inflación. Después de una reunión de más de 2 horas, donde tuvimos la oportunidad de participar todos los sindicatos presentes, no solamente en el tema salarial, sino también con otras observaciones propias de cada una de las actividades específicas que tienen nuestros ministerios, nos dijeron que iban a trabajar durante todo el día de ayer y que en horas de la tarde, tarde o hoy en la mañana, como sucedió, iban a responder al pedido solicitado. Y en ese sentido, tenemos este 8% de aumento en el valor índice en el caso de los docentes, o sea que se aumenta todos los cargos del escalafón docente. Bien. Y por supuesto el valor de la hora catre a nivel medio y nivel superior, donde al actualizar los básicos, esto impacta la antigüedad, el radio, la responsabilidad jerárquica. Esto es para el mes de octubre, noviembre y diciembre. No va a haber planilla complementaria, van a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder liquidar con el sueldo ahora que cobramos los primeros días de noviembre, de octubre. Bien. Y una actualización del 7% a partir del 1 de enero, de la misma manera, del 2022, a cuenta de la paritaria que seguramente vamos a llevar a cabo entre el 15 y el 25 de febrero del 2022. Profesor, ¿y en algún momento se habló de otro porcentaje o se pensó en pedir otro porcentaje, más allá de que el gobierno les había manifestado en algún momento que no más del 15% porque las arcas de la provincia no lo permitían? No, no, bueno, ese fue el como el número mágico que circuló. Es muchas veces complejo y difícil arriesgar porcentaje, porque nosotros tratamos de darle la seriedad que corresponda a este tipo de acuerdo, que no fue con las coyunturas normales de una paritaria, sino que en forma conjunta atendieron a todos los sindicatos estatales de la provincia. Y ese fue el porcentaje que ya circuló. Bien. Pero siempre el gobierno de la provincia, que se muestra sensible, dijo que para ello era fundamental tratar de mantener un equilibrio fiscal, claro. Que iban a ver el impacto que lo que estábamos solicitando tenía en las arcas provinciales. Y bueno, hoy hemos tenido una respuesta
que ha sido positiva, y esperemos que no sigan los desbordes económicos, porque seguramente eso puede ameritar que nos volvamos a reunir. Bien, eso es justamente lo que usted acaba de comentar, Julio, si se considera, porque esto es lo que se hace una estimación, ¿no? De los 2 meses que quedan todavía para finalizar el año, 3 si se quiere octubre, con respecto a la inflación, un promedio de un 3%. Si esto, la inflación lo llega a superar, ¿existe la posibilidad entonces de volverse a sentar y de dar un nuevo incremento? Seguramente tenemos que ver la manera de seguir insistiendo que los salarios no pierdan frente a la inflación, pero es tan imprevisible y tan complejo este momento difícil en lo social, en lo político y económico, que uno siempre guarda la esperanza y la expectativa que en algún momento la inflación se pueda contener y realmente no se deteriore el salario bolsillo de los trabajadores que lo padecen. También advertimos las dificultades que tenemos con el tema de la obra social provincia, que quisiéramos tener una reunión al respecto para ver si los servicios se pueden mejorar. Y en el caso particular de la docencia, también seguimos insistiendo en reclamar el pago de las deudas salariales por interinatos y suplencia o algunos cargos de conducción en que docentes han sido designados. Todavía, perdón Raúl, todavía existen docentes que sean suplentes y que no están cobrando, que no hayan salido en planillas complementarias? Sí, hay un grupo de docentes que todavía tienen dificultad para percibir los haberes. En este sentido, sabemos que el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo muy grande para que podamos resolver esta situación, igual el pago de las vacaciones proporcionales a los docentes que se han jubilado. Bien. Profesor, en algún momento se habló de otorgar a los empleos públicos un plus bonificable no remunerativo, como el que estarían dando en algunas provincias, se habrían pautado en algunas provincias. Digo, porque surgió un rumor. Yo creo que la alternativa era una actualización salarial al básico de todos los cargos del escalafón. Bien. O el bono. Claro. Hay que tener en cuenta que los bonos son cifras remunerativas, son cifras no remunerativas, no bonificables, que después no tienen un impacto cuando el trabajador se jubila. Claro, exacto. En este sentido ha sido mucho más importante y significativo acceder a una actualización de todos los básicos del escalafón docente, de las distintas reparticiones, las distintas categorías. Perfecto, bien, perfecto. Bien. Bueno, Julio, le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy, muy amable, y explicarnos justamente sobre este nuevo incremento para los empleados estatales y en el caso que le compete a los docentes. Muchas gracias, Julio. Ha sido un gusto. Muy buenas tardes para todos ustedes. Un abrazo, profesor. Hasta luego. Bien, bueno. Bueno, muy claro. Profesor, exactamente, Julio Roberto Rosa.